Hola a todos, espero que tengan un buen día. Hoy mi nombre es Juan Gabriel Martínez Lugo, estoy en la sede de Cartagena y Barranquilla. Hoy le voy a hablar un tema muy interesante. Le voy a hablar sobre consideraciones legales sobre la preservación de la fertilidad. Es un tema que creo que nos compete a todas nuestras pacientes que son jóvenes, que están pensando en esto de preservar la fertilidad, sus óvulos, en que el tiempo va pasando y que de cierta manera es importante tener un plan B por si acaso las cosas no se dan a futuro con respecto a la búsqueda de bebés. Y quiero que hablemos un poco de cómo se está manejando a nivel mundial todo este tema de la preservación de fertilidad. Obviamente nosotros siempre lo miramos desde nuestro punto de vista acá en Colombia y lo que hacemos todos los días, pero es importante saber cómo se está comportando el mundo con respecto a este tema en Europa, en Estados Unidos, en nuestros países hermanos, con respecto a las mujeres que están deseando también preservar la fertilidad. Entonces, un momento, por favor. Digamos que a nivel de políticas internacionales, en general, con respecto a técnicas de reproducción asistidas, en 1994, en la cuarta conferencia internacional en el Cairo, marcó un cambio de políticas con respecto a lo que tradicionalmente se venía antes de esta época o antes de este año, de que había que tener un concepto de planificación familiar a nivel global, para centrarse en este momento más que todo en los derechos sociales y reproductivos de las personas. Se comenzó a hablar desde ese momento en que había que cambiar un poco el chip y no solamente hablar de planificación familiar. Se reunieron 179 países en ese momento, incluso Costa Rica, que tiene algunas digamos, restricciones con respecto a fertilidad, ya lo hablaremos ahorita en la conferencia, y más de 1.200 ONG para hablar de salud sexual y reproductiva, y se hicieron unas consideraciones con respecto a promoción de salud, derechos reproductivos y acceso universal de estos servicios a nivel general. Un año después de 1994, se hizo una validación con respecto a la conferencia o a esta conferencia internacional. En el 2000, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se adoptó la Declaración del Milenio y los Objetivos del Milenio. Sin embargo, en esta asamblea muy importante, no se habló tanto de la salud sexual y reproductiva, no fue incluida como un tema prioritario, pero sí en los diferentes objetivos que tenía de resolución de esta asamblea como tal. En la cumbre mundial de 2005, los gobiernos corrigieron hasta cierto punto esta omisión, ¿sí? Hablando de políticas internacionales en general con respecto a técnicas de reproducción asistida y a pensar en salud sexual y reproductiva. Entonces, digamos que a nivel global, con respecto a técnicas de reproducción asistidas, hablando de todas las técnicas, obviamente, no solamente de criopreservación de óvulos, hay un comportamiento diferente dependiendo de los países. Por ejemplo, vemos en Japón, Australia, en Suecia, en los países, en Francia, en Europa, en general, y Estados Unidos, que se hacen mucho más ciclos. Por ejemplo, en Japón se hacen 3.545 ciclos de técnica de reproducción asistida en general por millón de habitantes. Mucho más, la población tiene mucho más acceso. En cambio, si lo miramos en nuestros países, en Latinoamérica, y vemos, por ejemplo, el caso de Argentina y Uruguay, que por ley tienen algunas técnicas, están incluso en la, se lo cubre la ley, tienen acceso, digamos, la aseguradora le dan acceso a nivel gratuito a las pacientes, hacen 500 ciclos aproximadamente, 535, en este registro que fue del maestro Seger, registrado en la red Lara, 535 ciclos por millón de habitantes. Y en el caso de países nuestros, lo vamos a ver ahorita en Colombia, pero en Latinoamérica no es tan frecuente como lo quisiera. Israel, en el caso de Israel, es el país con mayor utilización y creo que es uno de los que da mayores beneficios con técnica de reproducción asistida. Está haciendo 5.500 ciclos para este registro de 2017 por millón de habitantes. Y su legislación contempla un acceso muy importante para la proyección
de completar la familia para muchas parejas. Y obviamente ya en otra gráfica más adelante hablaremos de cómo se comporta Israel con respecto a la criopreservación de óvulos. En Latinoamérica, lo que es Argentina y Uruguay son dos países, como habíamos hablado, como estaba explicando ahorita, con leyes que han dado cobertura, en teoría universal, de las técnicas de reproducción asistida. Han avanzado de forma muy importante y obviamente eso hace que a nivel de Latinoamérica hagan mucho más ciclos que otros países como nosotros. La recomendación en general es que si lo comparamos con países europeos, por ejemplo, o de Asia o Oceanía, que hagan 1.500 a 3.000 ciclos por millón de habitantes. Y con, digamos que aún teniendo cobertura, Uruguay y Argentina están haciendo entre 500 y 400 ciclos por millón de habitantes. En nuestro país, en Colombia, por ejemplo, tenemos 143, 150 ciclos de in vitro por millón de habitantes por año. Y esto es el registro también de la Red Lara en el 2019. La recomendación en teoría para tener un acceso o una utilización de las técnicas de reproducción asistida en general a nivel global es que, digamos que haya un acceso asequible en la población que tenga más o menos de 1.500 a 2.000 ciclos de técnica de reproducción asistida por millón de habitantes. Y bueno, yo creo que nos falta bastante a nivel de Latinoamérica para cumplir todo esto. La mayoría de países en América Latina no tienen una regulación clara con técnica de reproducción asistida. Por ejemplo, en Brasil hay una resolución que la da el Consejo Federal de Medicina y es la Ley 69. En México y Brasil también, digamos que cubren las técnicas de reproducción asistida. El Estado no las cubre, pero están permitidas solamente para matrimonios estables. Se permite criopreservación de óvulos, donación. Digamos, está permitida como está por la ley. En Costa Rica ha tenido algunos inconvenientes, incluso tiene algunos inconvenientes legales con este asunto, porque en el año 2000 el país prohibió técnicas como la fertilización in vitro y también inseminación con donante. Solamente se permite inseminación homóloga. Creo que de todos los países de Latinoamérica es que tiene un retroceso mayor con respecto a técnicas de reproducción asistida en general, ¿no? En general. En Colombia, ya para hablar un poco de los países, específicamente nuestro país, en Colombia la ley 593 de 2019 estableció unos lineamientos para el desarrollo de política pública de prevención de la fertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva en Colombia. Sin embargo, esta ley, que fue una ley ambiciosa, en la cual quería incluir las técnicas de reproducción asistida, que las cubrieran las aseguradoras o el Estado como tal, especialmente para la población que no tenía recursos económicos para hacer ciclos y tratamiento de reproducción asistida en general, quedó congelada, especialmente por el tema de la pandemia, e incluso no solamente por la pandemia, sino también porque el Ministerio en Colombia vio que para poder acceder a hacer este tipo de técnica en la población a nivel general, había que hacer un sobreesfuerzo fiscal y seguramente dejaba de cubrir algunas necesidades de diferentes servicios de salud si hacían un acceso universal. Incluso hubo reuniones en el ministerio y se hablaron de hacer tres ciclos de tratamiento hablando de fertilización in vitro, pero hasta la fecha actual esa ley, digamos, no ha tenido avances y no hay cobertura, digamos, gratuita o por el Estado o aseguradoras que cubran las técnicas de reproducción asistida. Usualmente todo lo que se hace actualmente, aunque sí hay legislación de las técnicas como tal, el costo como tal lo debe cubrir la paciente. Algunas veces la Corte Constitucional, en algunas pacientes que hacen tutela o no tienen los recursos económicos o tienen enfermedades complejas, le ha permitido hacer algunos tratamientos de fertilidad, especialmente por la política que tenemos sobre la sexualidad y derechos reproductivos. Uruguay, creo que fue después de Argentina, pero Uruguay tiene esta ley, que es la ley 19.167, y tiene estos dos artículos importantes en el cual, ya hablando de la criopreservación como tal, incluyó la criopreservación, pero ellos lo incluyeron solamente en el paciente oncológico, únicamente. No en, por ejemplo, la paciente que tenía endometriosis o que por edad deseaba vitrificar o congelar los óvulos. Solamente en paciente oncológico, estamos hablando de, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama
previo a la quimioterapia podían acceder de forma cubierta por el Estado, por aseguradoras, sin pagos, por, digamos, la técnica de criopreservación como tal. Y dieron un rango de edad, podía hacerlo post-pubertad y máximo hasta los 40 años. Y en este caso, si iba a tomar la técnica de criopreservación, el médico tratante tenía que dar su consentimiento como tal y además de eso un aval de la dirección técnica del prestador que le iba a prestar el servicio como tal. Entonces, de cierta manera, sí está cubierto, pero solamente en esta condición. En el artículo 3, en Uruguay, el Estado garantiza las técnicas de reproducción asistida, digamos que están inmersas, pero más que todo técnicas como fertilización in vitro o IPSI, hay más proliferación o está más cubierto que la criopreservación como tal. Hasta ahora solamente en pacientes oncológicos. En Argentina tienen la ley 2686-271 y un decreto que lo reglamentó, que es la 956 de 2013, que sin duda hubo un avance legislativo importante para ellos, porque vino a resolver algunos vacíos legales que tenían. En Argentina, digamos que comenzaron a haber una cobertura de las técnicas de reproducción asistida a nivel universal, sin tener incluso límites de los ciclos de in vitro. Posteriormente cambiaron esto, y hablando de ciclos de in vitro como tal, solamente actualmente permiten hacer 3 ciclos, ya sea que lo cubra la medicina prepaga, como le llaman ellos, o la obra social, o el Estado como tal. Con respecto a la preservación de fertilidad, la ley no establece beneficio en el caso de vitrificación de óvulo por causas sociales, es decir, por una paciente que tenga una edad reproductiva y esté preocupada por el paso de los años, no le cubre, y tampoco la que tenga de pronto endometriosis, ¿sí? Entonces, de cierta manera, a pesar de que sí cubre otras técnicas como la fertilización in vitro, para proceder o para poder hacer una criopreservación de óvulos, lo tienen que hacer de forma privada. O sea, le toca pagar al paciente en este caso, ¿no? En Chile, el Estado, digamos, contribuye a las técnicas de reproducción asistida. No hay una ley, digamos, establecida que cubra y que pague como tal los costos para los pacientes que tengan la necesidad de, en general, de técnicas de reproducción asistida. Pero hay un Fondo Nacional de Salud que se llama FONASA, que es un mecanismo que cubre más o menos 300 o 400 ciclos anuales en pacientes que de cierta manera, no, hablando de técnicas de reproducción asistida en general, no pueden de cierta manera costear este tipo de técnicas. No está incluida la donación ni los costos de criopreservación embrionaria en este fondo como tal. Y en el 2019, además de eso, existe una serie de modalidades que se llama de libre elección de FONASA, en el cual hay como un copago para algunas pacientes que de pronto, de cierta manera, no puedan, tampoco puedan pagar, el Estado o el fondo paga algo, y el paciente tiene que pagar como un porcentaje con respecto al costo como tal, y solamente puede hacer 2 intentos de por vida, o sea, solamente le permiten hacer 2. Y son, como le decía, 300 a 400 ciclos anuales, no es para todas las pacientes, ¿cierto? Y hablando en general de técnica de reproducción asistida, no para vitrificación de óvulos. En Estados Unidos cambia un poquito la circunstancia, ¿cierto? Entonces, digamos que en Estados Unidos hay 7.000 personas aproximadamente con un diagnóstico de cáncer que va entre las primeras edades de su vida hasta los 39 años anualmente. Y estas pacientes tienen, digamos, por las nuevas formas de manejo del cáncer, muchas veces mucha posibilidad de superar la condición. Y en algunas pacientes tienen un alto riesgo de infertilidad, especialmente por la quimioterapia y radioterapia. Y esto obviamente es para todos los países o todas las pacientes del mundo que se le haga quimioterapia o radioterapia y necesiten criopreservación. Sin embargo, los costos elevados de la criopreservación pueden ser para los pacientes en Estados Unidos de cierta forma inaccesible. Oscila aproximadamente entre 5.000 y $10.000 aproximadamente el costo de tratamientos de criopreservación. Y si bien hay una ley, y en el 2017-2021 se incluyeron 11 estados a este tipo de norma, que son los que tenemos acá, California, Colorado, Illinois, sí, New Jersey, New York, Utah,
ellos no cubren de cierta manera el Estado, los gastos de técnica de reproducción asistida y de criopreservación. Lo que hicieron fue una orden judicial en el cual las aseguradoras como tal, o sea, es decir, el paciente tiene que tener una cobertura por seguros, que el cual paga, le puede prestar los servicios. Pero ha tenido como, la ley ha tenido algo de barrera, de confusión acerca de si cubre o no cubre, cambia con respecto al Estado. Hay estados que cubren unas cosas y tienen unos márgenes diferentes. Entonces, de cierta manera, está más ligado al regulador, o es decir, a la aseguradora, qué le cubre y qué no le cubre dependiendo del estado como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunos estados, si vemos en New York, el rango de para poder criopreservar está aproximadamente 21 a 44 años, o sea, tiene un rango de edad. En otros países como Illinois, tiene un rango también que tiene que tener 14 a 45 años. Y en otros países no está ni siquiera regulado, no tiene restricciones de, en otros estados, perdón, no tiene ni siquiera restricción de edad, no hay restricción de edad con respecto a cuándo puede criopreservar. Entonces, de cierta manera, hay un cambio variable de información dependiendo, obviamente, del estado donde está el paciente. Entonces, vemos en esta gráfica, por ejemplo, cuándo comenzó en los diferentes estados, en los estados que está cubierto en Estados Unidos, ¿sí? Digamos, cuando se comunicó a la aseguradora que podría cubrirlo, cuando comenzaba a ser efectivo, que fue, si vemos diferentes rangos de fecha, 2018, 2022, comenzó ya a ser el beneficio para los pacientes que tenían, están asegurados, y una comunicación de regulador, o tienen una fecha de comunicación al paciente, y a su vez también hay unos diferentes planes, dependiendo del estado, que podían tomarlo de forma individual o en grupos pequeños o en grupos, por ejemplo, grandes de mayor de 50 personas. Si vemos con respecto a los diferentes planes que cubrían la criopreservación, la mayoría, este último que dice Medicaid, no incluye la mayoría en los diferentes estados como California, Colorado, y solamente en Illinois está incluido. Este es muy importante, porque es el único de los seguros médicos estatales que está cubierto a personas de bajos ingresos. Los demás son usualmente personas que pueden pagar y que incluyen las técnicas de criopreservación, ¿cierto? Entonces, todo esto, digamos que puede hacer una variación muy importante y una, digamos que el paciente no tiene claro o se enreda con respecto a qué estado está y qué le incluye y qué aseguradora tiene, ¿no? Además de eso, ahí leía los diferentes 10 estados en el cual algunos definieron cuando había infertilidad iatrogénica. Iatrogénica es que un paciente le había dado cáncer, por ejemplo, y le tenían que hacer quimioterapia o radioterapia. En algunos ni siquiera está de cierta manera estipulado cuando era infertilidad iatrogénica. Algunos decían que las diferentes sociedades como la ACRM, la ASCO, la AC o G, tenían que decir cuál paciente tenía infertilidad iatrogénica, o sea, las guías de ellos, y cuál le incluía a la aseguradora no. Entonces vemos que algunos no tienen una información específica, por ejemplo, en California y Colorado, con respecto a criopreservación de óvulos. En fin, es muy variable. Entonces eso hace que la mayoría de pacientes de Estados Unidos, si le cubre la aseguradora, depende del estado, depende del plan que tengan. Es decir, es bastante complicado en Estados Unidos. En Europa, la congelación de óvulos sin fines médicos, es decir, la mujer que estaba preocupada por el tema de la edad reproductiva, no está permitida en algunos países. Entonces, por ejemplo, en Austria, en Francia, Hungría, Lituania, Malta, Noruega, Serbia y Eslovenia, no se permite, se permite solamente por fines, por ejemplo, pacientes oncológicas o con alguna condición de salud que necesitarían criopreservación de óvulos, pero no por edad, no porque desean congelar. Está permitida solamente en algunos países, de todos los países europeos como Alemania, Suiza y España. Ahorita ya en la siguiente diapositiva veremos una gráfica más ilustrada de cuál permite y cuál no permite, y cuál cubre y cuál no cubre, ¿cierto? Y todo esto también está basado en unos factores sociales, religiosos, legales de cada país, ¿sí? Entonces, en esta gráfica, que es una gráfica bastante extensa de la ESRE,
con respecto a los países de la Unión Europea, los países europeos, vemos que está la criopreservación de óvulos, la criopreservación de embriones, de tejido ovárico incluso. Y vemos como la mayoría, hablando de pacientes que deciden preservar fertilidad o preservar óvulos por razón oncológica, es decir, por cáncer, está permitido. Entonces vemos Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Italia, en general la mayoría permite, algunos con otras, con algunas restricciones. Y ya si cubre o no cubre los costos, el Estado como tal, es variable por país. Si vemos en la gráfica, en la columna que está siguiente, así es permitido o no. Algunos países cubren, otros no cubren, y es muy variable, ¿no? Vemos que Italia cubre, Irlanda cubre, Alemania no cubre, Francia sí cubre, por ejemplo, Dinamarca sí cubre. Y que en algunos países como Bélgica y Bulgaria hay un reembolso, dependiendo obviamente de las condiciones y seguramente la condición clínica y lo que se asesore, puede haber un reembolso del dinero por parte del Estado a las pacientes que hicieron criopreservación, ¿cierto? Con respecto a la preservación de óvulos por enfermedades benignas, por ejemplo, la endometriosis, en Europa es permitida en la mayoría de países la criopreservación de óvulos o incluso tejido ovárico y de embriones. Pero vemos que República Checa, hablando de la criopreservación de óvulos y tejido ovárico, que es lo que concierne más al tema de hoy, no está permitida. Pero en la mayoría sí está permitido. Y también pasa lo mismo con respecto a si el Estado provee o no provee los costos a los pacientes con respecto al gasto. Vemos que es muy variable, algunos cubren, otros no cubren, como está en la gráfica. Siguiente a lo permitido en la columna derecha, a la derecha siguiente, y algunos obviamente también hacen reembolso a los pacientes, ¿sí? Con respecto a hombres transgéneros que deseen preservar fertilidad, vemos que incluso ya el hecho de preservación de óvulos es mucho más variable si es permitido o no permitido en los diferentes países europeos. Países como República Checa, Georgia, Hungría, Lituania, Serbia, Eslovenia, Turquía, no permiten la congelación en hombres transgénero, ¿no? Y los otros países que vemos en la gráfica sí lo permiten. Entonces es muy variable. Aquí ya comienza a cambiar un poquito con respecto a las anteriores. Y también el hecho que el Estado cubra a nivel económico, vemos que ahí en este caso la mayoría no cubre, solamente Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega y Portugal, y bueno, y España y Suecia son los que al final del día cubren el Estado a los hombres transgéneros. Incluso si vemos la criopreservación de tejido ovárico también es muy variable, menos permitido todavía y menos cubierto incluso que la criopreservación de óvulos, ¿no? En este tipo de pacientes. Ya con respecto a la preservación de fertilidad o de óvulos relacionado a la edad reproductiva, a la pérdida de edad reproductiva, ahí cambia la circunstancia. Vemos que hay muy variable, pues, sí, no todos, pero la mayoría, hay un buen número de pacientes que no permiten la criopreservación por edad, lo que estaba en la primera gráfica de los países europeos. Austria no permite, Lituania, Francia no permite, pues, Serbia, Eslovenia no permite, y que en este caso de preservar la fertilidad solamente por edad, ya el Estado como tal, y ahí sí son todos los países, no cubre los gastos. Eso le toca a la mayoría de cubrirlo en forma privada, ¿no? En esta gráfica, que también es variable dependiendo obviamente el país donde estén en Europa, cambia algunas leyes o recomendaciones con respecto a, por ejemplo, el tiempo de duración de estar los óvulos guardados o el tejido ovárico. En algunos países no tienen límite, en otros dan una extensión de 5 a 10 años, otros 10 años, varía mucho dependiendo del país. Si vemos en la gráfica también el límite de edad, algunos países no tienen límite para poder congelar óvulos o tejido ovárico, otros por debajo de 50, 48 con 42 años es permitido la congelación de óvulos. Esto también puede variar mucho en los diferentes países donde estén en Europa, ¿no?
Aquí vemos la otra gráfica que también, por ejemplo, en la siguiente en Rusia, en España, en Suiza, no hay límite con respecto a la edad que se pueda congelar óvulos. Hablando de los países más cercanos como es España, entonces en España está contemplada una ley, o se contempló, perdón, una ley en 1988, la cual no autorizaba la preservación de óvulos, pero esto cambió en el 2003. Y el decreto, el Real Decreto 120 del 2003, cambió y en el cual ahí cambió estas políticas y en el cual regulaba de cierta manera este tipo de técnica de criopreservación y permitía la fecundación de óvulos y la criopreservación de óvulos y tejido ovárico. Todo esto obviamente relacionado con técnicas de reproducción asistida y se volvió a validar en la Ley 14 de 2006, en el artículo 11, con respecto a congelación de gametos, en este caso óvulo y semen, ¿no? A su vez, en España, la congelación de óvulos está cubierta por la seguridad social en caso de pérdida por enfermedad, pero no está cubierto por motivos sociales. Tampoco está cubierta, como está en las gráficas anteriores, de la R con respecto a edad reproductiva, por ejemplo. Entonces, en este caso, la paciente tiene que costearlo, aunque sí está permitido, pero tiene que costearlo usualmente de forma privada. En Israel, y trae este país porque es de los que más tienen cobertura con respecto a técnica de reproducción asistida, en el 2009, digamos que en Israel National Bioethics emitieron unos tres documentos en el cual daban unas directrices con respecto a las técnicas de reproducción asistida. Dos directivas del ministerio dieron con respecto a dar permiso y regular la vitrificación de óvulos, y también hicieron una modificación en el 2009 con respecto a la fertilización in vitro. Entonces, lo que decía más que todo era que permitía la extracción de óvulos de una mujer que no está recibiendo tratamiento de fertilidad y que deseaba preservar la fertilidad por razones como la edad. Entonces, ¿qué le permiten? Cuatro ciclos de captación o la recuperación de 20 óvulos o lo primero que sucediera. Congelar los óvulos por 5 años inicialmente y la paciente podría prorrogar cada 5 años si hacía una solicitud. Y la INBC también permitía o daba un rango de edad de 30 a 41 años para poder hacer la criopreservación de óvulos, ¿sí? Y que estos óvulos se podían dejar guardados y solamente fecundar e implantarse hasta los 54 años. Israel es uno de los países que más tiene una cobertura, si vimos en las gráficas anteriores, tiene 5.500 ciclos por millón de habitantes de técnica de reproducción asistida. Y hablando de criopreservación, quizás no cura del todo el estado, el gasto, como de pronto sí una fertilización in vitro que sí lo hace, pero sí, de cierta manera, hay unas organizaciones israelíes de salud que subsidian a las pacientes que no puedan, por costos, hacer criopreservación de óvulos. O sea que es uno de los países que tiene más cobertura con respecto a criopreservación. Entonces, yo creo que con esto hemos tratado de cubrir y espero que le haya dado una información valiosa de cómo se comportan los diferentes países del mundo con respecto a política, con respecto a si cu qué cubre y qué no cubre, si el Estado paga o no paga, o las aseguradoras pagan o no pagan, y la ayuda económicamente a las pacientes en el mundo. Creo que todavía hay un gran trabajo que hacer en el mundo, ni siquiera solamente en Colombia, sino en el mundo con respecto a que hay una conciencia general con la congelación de óvulos, especialmente porque nuestras mujeres actualmente no están buscando hijos a los 20 o 30 años como en otras décadas. Ahorita mismo las mujeres buscan hijos a los 37, 38, 39 años. Es más, en algunos estudios de este tema de criopreservación de óvulos, en Europa las mujeres no consultan a los 30 o 35 años, consultan a los 37 años o más a criopreservar óvulos. Y la recomendación es que ojalá consultaran antes de los 35 años para congelar óvulos. Creo que nos falta más trabajo a nivel de los médicos, de los clínicos, de políticas estatales, con respecto a concientizar a la gente y a las mujeres en general de preservar su fertilidad, especialmente si no están contemplando en un momento de la vida de tener bebés y si lo quieres postergar a futuro. Recuerde que esto no es un plan A, es un plan B. Para si una paciente o una mujer tiene una edad importante y no puede de forma espontánea quedar embarazada,
pues tenga una opción más, por lo menos otra opción que nos permita a nosotros como clínico ayudarle a futuro, que realmente pueda ser mamá o lograr su sueño, aunque le toque postergarlo. Esperemos que las políticas cambien un poco en algunos países y que algunos países de Latinoamérica, como Costa Rica quizás, cambien sus políticas con respecto a fertilización in vitro y que en nuestros países latinoamericanos tengamos unas políticas que incluyan más técnicas de criopreservación, incluso técnicas de reproducción asistida en general, y que ojalá ayuden más a nuestros pacientes al tema especialmente de costos, ¿no? Bueno, este es nuestro centro de fertilidad en general y yo le agradezco mucho hoy la atención de esta charla. Espero que haya servido mucho la información y espero que tengan un feliz resto de día.